Atención con lo que vamos a contarle a continuación. A esto le va a interesar mucho a usted porque están circulando billetes falsos en nuestro país. Recientemente, en los días de Fexpo Cruz, se pudo evidenciar esto y estamos hoy junto a Sergio Cerezo, gerente de Tesorería del Banco Central de Bolivia, para hablar sobre este tema. Le doy la bienvenida. Buenos días. Fernando, muy buenos días. Sí, efectivamente, recientemente en Expo Cruz se ha identificado algunas personas intentando circular billetes falsos, valga la aclaración, que son de la anterior familia de billetes. Señalar que, como en otros casos, el Banco Central, al ser el responsable y tener el monopolio de la emisión de la moneda nacional, se constituye como parte querellante en el proceso. Lo hemos hecho siempre con nuestra área legal porque se debe castigar que este es un delito tipificado en el Código Penal, la falsificación de la moneda. Sí. En ese sentido, el Banco Central va a apoyar y coadyuvar en todo lo que se tenga que hacer para que se pueda castigar a los responsables. Licenciado, ¿a cuántas personas se ha encontrado culpables de querer hacer pasar estos billetes falsos por verdaderos? En la Expo tenemos conocimiento que son dos personas las que se han identificado, las cuales están detenidas y van a estar en medio de un proceso. ¿Y se sabe la cantidad? Sí, no fueron muchas piezas, por lo menos las que se encontró en posesión de estas personas. Seguramente no pasan la docena de piezas, entre billetes de 200, 100, 50 e incluso dólares. Entonces, en ese sentido, también bueno a la población recomendar que revisen los billetes, porque los billetes tienen medidas de seguridad. De hecho, yo, por ejemplo, tengo acá en mi mano un billete de 200 bolivianos auténtico y uno falso. Y con la identificación de algunas medidas de seguridad, uno claramente puede identificar que este es falso, el primero, ¿no? Por ejemplo, primero es en la marca de agua, cuando uno ve a contraluz el billete. En el billete original se ve la imagen de un personaje, pero dentro del papel es como que el gramaje es distinto y se puede ver a contraluz. La falsificación es como una impresión simplemente, offset muy suavita, que quiere simular la marca de agua. Y no se logra identificar la silueta, digamos, a la perfección, en el original. Claro, y además, claramente en el billete original se nota que la imagen está dentro del papel, ¿no? También el material, la falsificación, un 99% está hecho en papel celulosa normal, el papel con el que hacemos nuestros informes, que tiene una textura totalmente distinta al original, que es 100% algodón. También el relieve, el falso tiene una impresión plana, offset. En cambio, los billetes originales tienen relieve en la parte más oscura, donde usa más tinta. Bien. Y también en el caso de inclinar el billete, podemos ver la imagen latente en los billetes de la anterior familia en este sector. Reproduce las iniciales del Banco Central de Bolivia, BCB. ¿Sí? Y acá también, ¿por qué no decirlo? Tengo billetes de la nueva familia, que también tienen las mismas medidas de seguridad, más unas que son muy importantes, ¿no? En el anverso tenemos el hilo de seguridad. Miren, aquí arriba tenemos un billete falso y aquí abajo un billete auténtico. Cuando uno inclina el billete auténtico, su hilo de seguridad cambia de color en el anverso. Y en el reverso, vean ustedes, esto sí es muy interesante. De hecho, traigo un billete que digamos que se ha aproximado algo a la tinta ópticamente variable que reproduce la fauna en cada billete. Vean ustedes, acá arriba tenemos lo que es el uso de una tinta, pero solamente con un poco de brillo. Sí. Y acá abajo está el auténtico. Cuando uno gira el billete o lo mueve, ¿no? El auténtico muestra un efecto cambio de color y de movimiento. En cambio, el billete falsificado es simplemente que tiene un brillo, nada más, ¿no? Entonces, es así que la población reconoce fácilmente, con la nueva familia, sobre todo, los billetes falsos de los auténticos. No sé si en cámara se logró ver exactamente lo que nos explique el licenciado. Me gustaría, si me permite, sí, claro, poder supuesto. Agarrarlo yo, por favor, para que podamos hacer este juego. Este movimiento en realidad para que usted se pueda dar cuenta. A lo que el licenciado se refiere es que en esta nueva familia de billetes, particularmente en este de 100, que es el que tengo en las manos, el billete de abajo es el falso, el de arriba es el verdadero. Usted al hacer este movimiento se da cuenta que en el verdadero va a encontrar la línea de seguridad, la franja de seguridad con un relieve color verde, ¿verdad? Sí. Y en el de abajo, que es el falso, usted va a encontrar el relieve color café más o menos. Sí, unicolor, porque de hecho el hilo cambia de color al inclinar. ¿No? Bien. De rojo a verde justamente. Y en el reverso, si se puede mostrar también, ahí la tinta ópticamente variable, que desde el banco consideramos que es la medida de seguridad más efectiva, porque no han podido imitar los falsificadores ese efecto de movimiento y cambio de color. O lo que es el movimiento hologramado que usted nos dice. Correcto. De la parada. Sí, sí, sí. En la fauna, en realidad, en cada billete tenemos reproduciendo con una tinta especial a cada uno de los elementos de la fauna.
¿no? En el billete de 10 podemos estar Picaflor, en el billete de 200 está el gato andino, el gato Titi. Licenciado, entonces, ¿qué hacer en caso de que yo, por ejemplo, como un ciudadano que no puedo identificar a la primera que es un billete falso, soy víctima de esta situación e intento comprar algo o utilizar el dinero y sin saber estoy utilizando un billete falso? Sí, en inicio, si uno antes, si fue engañado y tiene un billete falso y lo ha identificado, este billete prácticamente debería ser retirado de circulación, no usado, o sea, no intentar hacerlo pasar como el término habitual, ¿no? De hecho, uno podría ir a una entidad financiera para poderlo depositar o que lo incauten, ¿no? Ellos tomarán los datos, nos los remiten al Banco Central para términos de estudio, de análisis. ¿Y en ese caso se le devuelve a la persona la cantidad? No. Es una incautación simplemente. Bien. Pero lo que sí puedo señalar es que si al momento de la transacción uno identifica que le están intentando dar un billete falso, que es lo que pasó en la Expo Cruz, uno tiene que hacer la denuncia respectiva a la policía. Importante. Pues como digo, este es un delito y ellos ya abren una investigación y en este caso sirvió muchísimo eso para que a partir de la revisión a las personas de sus pertenencias puedan encontrar más piezas e identificar que era parte de una banda de falsificadores. Gracias, licenciado, por su visita, por esta explicación. Muchas gracias. Y tengamos cuidado con los billetes que recibimos en la calle o en cualquier negocio porque podemos ser víctima de estas personas que intentan falsificar. Continuamos con más en la revista Al Día.